Barán. O la primera amarilla que le vamos a estar colegiado a Ronaldinho. No, roja. Vamos a ver, me parece que la cartulina que le ha mostrado el colegiado a Ronaldinho, creo que es la cartulina roja. Vamos a ver, el colegiado que ha entendido que era agresión de Ronaldinho sobre el jugador del Real Zaragoza, y esto complica las opciones del Fútbol Club Barcelona. Pues seguramente será la primera que ve en toda su carrera de partido. Cuidado, sí, suelte el balón. No solo esa acción, sino la posterior. El Barça que se queda con 10 jugadores para afrontar los aproximadamente 6 minutos que restan de esta primera mitad, más 2.45 de la segunda parte. Es el enfado de Ronaldinho, que no quiere abandonar, no quiere tener más balón, pero lo va a tener que hacer. Pues, la cartulina roja directa, como decimos, para Ronaldinho, se complica un poco más los planes del Barça. Sí, un jugador menos y con la no participación de Ronaldinho, que siempre asume responsabilidades ofensivas y a través de su creatividad, su capacidad de intentar jugadas, eliminar posibilidades y recursos a la capacidad de reacción del Barcelona.